Con su presencia, gracias por estar con nosotros. Realmente se los agradecemos en el Señor. Hoy en día, hermanos, vamos a hablar de lo que se ha estado hablando estas últimas dos semanas, y es que no podemos ignorar lo que está sucediendo. Como todos saben, hay una crisis económica en el país. Hay algo que está haciendo que la gente entre en crisis emocional y sentimental, y también, aunque no lo crean, algunos en crisis espiritual. La crisis económica que estamos mirando en estos días es una crisis que se ha llegado a diferenciar y a veces a igualar con la crisis que sucedió en los años 20 en la recesión de este país. Por primera vez, hermanos, en la historia, la gente hispana y la gente europea que procuraba venir a los Estados Unidos a trabajar empiezan a desistir de ello y dejan de venir. Por primera vez, la inmigración ha bajado. Al parecer, todos los familiares que están en esta parte del país, en esta parte del mundo, les hablan y les dicen: ahorita mejor ni te vengas. La situación está muy crítica, hermanos. Esto causa un debate total en el Senado y en el Congreso. Esto pasa también, hermanos, por el debate presidencial y por la pregunta que todos nos debemos de hacer: ¿quién será la persona más indicada para lidiar con esto? Y es que muchos de nosotros realmente no entendemos la magnitud. Digo muchos porque he platicado con algunos y no entienden la magnitud de la crisis económica del país. No se comprende, hermanos. No se entiende. Estamos en momentos difíciles. Posiblemente no te ha afectado a ti solamente. Hablaba con una hermana ayer que yo le dije: bueno, pues que el país va a entrar en crisis. Y dice: pues no, ya tenemos años en crisis, así que no hay ningún problema. ¿Verdad? Más crisis no hay problema. Sin embargo, hermanos, la infraestructura del país, del comercio del país, hermanos, está en mucho peligro. Y yo quise, hermanos, tomar esta oportunidad para hablar de ello, pero no desde el punto de vista secular, del mundo, sino desde el punto de vista de Dios. Y creo que es mi responsabilidad para con ustedes aconsejarles la palabra de Dios, especialmente en estos momentos de crisis. Y tal vez tratar de explicar un poco lo que significaría y lo que significa para nosotros. Y sobre todo dejar que Dios nos diga. Íntimamente en la Biblia, las crisis han sido muy similares. Es un ciclo, hermanos. La vida es cíclica, todo se vuelve a repetir. Lo que estamos pasando ahora, ya lo pasó alguien más en otro tiempo, en otro lugar, en otra área del mundo. Vean ustedes dos ejemplos de las crisis que ocurrieron en el Antiguo Testamento. La primera se dio en Egipto. A través de los sueños del faraón, José pudo decirle al faraón la crisis económica que se vendría sobre toda la tierra de Egipto. 7 años tendrían prosperidad y 7 años tendrían escasez. Una escasez que dice la tierra, dice la Biblia, que la tierra nunca había experimentado antes. Había hambre. Desde las grandes pirámides del Egipto hasta la tierra prometida llegó el hambre, y aún sus padres
Jacob y sus hermanos tuvieron que salir de aquella tierra e ir a buscar donde un hombre les había dicho: guarden todo durante los 7 años de abundancia para que tengamos lo suficiente durante los años de escasez. Pero eso no es todo. Otro ejemplo de la Biblia, hermanos, es el ejemplo de los tiempos de Elías. Dice la Biblia que nunca había habido tanta escasez como en esos tiempos. 3 años y medio sin lluvia. 3 años y medio en los cuales los animales, el ganado, sufrió. Muchos murieron. No solamente animales, aún la gente moría de hambre. 3 años y medio de escasez de lluvia. La gente no tenía que tomar, no tenía que sembrar. Por lo tanto, no había manera en la que pudieran cosechar y alimentar a sus familias. Y dice la Biblia que a pesar que había muchas viudas en la tierra prometida, fue Dios quien decidió que Elías, el cual le daba de comer los cuervos, subiera hacia una región muy lejana y una viuda allá le diera un puño de harina y todo lo que tenía para que éste comiera. Hermanos, las crisis continúan. Y déjenme decirles algo. En nuestras vidas vamos a ver varias crisis económicas. Esta ya la hemos visto, la estamos viendo, la hemos de mirar, y muchos de ustedes tal vez ya miraron alguna otra. En el 2001 hubo una crisis muy fuerte, hermanos, después del ataque terrorista. En 1991 hubo otra muy fuerte. En 1979 hubo una muy fuerte. Claro, todos han dicho que ninguna de ellas se compara con la crisis que estamos pasando en este momento. Y los jóvenes y los niños deben de comprender esto también, porque ustedes son copartícipes con sus padres de lo que sucede. Si ustedes no entienden esto, si ustedes no comprenden esto, si ustedes no meditan en esto, realmente puede haberse toda la familia afectada. Lo que yo quisiera hablarles, hermanos, esta mañana es los consejos bíblicos para las crisis, específicamente para la crisis económica. Me voy a enfocar en eso. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué aconseja Dios? ¿Qué aconseja Dios? No los hombres de economía, no los expertos en finanzas, ¿qué aconseja Dios en estos momentos? Y quiero hablarle de eso y ojalá me pongan atención, porque el consejo de Dios, si no cae en saco roto, podría, hermanos, ayudarles a ustedes y a mí a pasar la crisis de tal manera que podamos ver algún día la lluvia venir sobre el mar como una palma de la mano, como lo viera el profeta Elías. Así que vamos a ver, hermanos, estos consejos. Primero, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. El primer consejo que nos da Dios para la crisis económica, hermanos, es esto. Primera carta de Timoteo 6, 17. Primero, la primera parte de la Biblia que nos aconseja para este mensaje es esta. Primero, nosotros no podemos poner nuestras esperanzas en las riquezas, sino en el Dios vivo. Repito, hermano, no importa dónde vayas, no importa dónde estés, nosotros debemos poner siempre nuestra esperanza en Dios, en el Dios vivo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Mira, ahí está el primer consejo. Ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque les voy a dar algunos ejemplos, hermanos, de cómo es que la gente ha puesto sus esperanzas en las riquezas. Muchos pusieron sus esperanzas en la bolsa de valores. Y hace 2 semanas, hermanos, se desplomó. Por lo cual, lo que en sus esperanzas existían las riquezas, dice ahí la Biblia, las cuales son inciertas. Mi esposa me preguntaba hace unos días, me decía, ¿cómo es posible que habiendo tanto dinero en la bolsa ya no esté? O sea, ¿de dónde se fue? Bueno, la Biblia ya lo ha dicho. Las riquezas, hermanos, son inciertas. Nuestras esperanzas no pueden estar en ellas. Muchos pusieron sus esperanzas en las cuentas de ahorro que tenían en el banco. Mucha gente puso sus esperanzas en el dinero. O sea, cuando tú tienes dinero en la cuenta de ahorros, puedes llegar a pensar que todo va a estar bien.
te sientes bien, te sientes protegido. Dios dice, no estés tan seguro de ello, porque las riquezas son inciertas. Hace 3 días, el banco Washington Mutual se fue a la bancarrota. Y déjenles explico lo que significa eso, porque tal vez no lo entienden mucho. Si una persona tenía más de $100,000 en el banco, en una cuenta, vamos a decir que tenía $200,000, después de la bancarrota, si el banco Chase no los hubiera comprado, el gobierno federal y su reserva solamente le hubieran regresado $100,000. Si tenía $1,000,000 y si hubiera ido a la bancarrota, el gobierno federal solamente le hubiera regresado $100,000. Todo lo que pensaban que estaba bien era incierto. La gente corrió a los bancos en la mañana, hermanos, para ver si todavía tenían dinero ahí. Las riquezas son inciertas. Mucha gente puso sus esperanzas, hermanos, en sus casas. Vean ustedes, sumamente interesante mirar un reporte, un artículo de la revista Time. Y el hombre hace esta alusión y dice, es ilógico, es injusto, dice. Es una traición a sí mismo que todo el país pusiera todos sus ahorros o pensara que todos sus ahorros estaban en la equidad de su casa. Fue la traición más vil que hubo para cada uno de nosotros. Porque mucha gente pensó que el valor de su casa nunca iba a bajar. Y sus esperanzas estaban ahí. Y decían, de aquí me agarro, pasa algo, de aquí me agarro, de aquí saco, de aquí saco. Pero ¿sabes qué? Se les olvidó que las esperanzas en la riqueza son inciertas. Se les olvidó que si comprabas una casa hace 3 años... hoy en día vale 20% menos. Se nos olvidó todo eso, hermanos. Dios nos ha dicho, no pongamos eso. Otro ejemplo, hermanos, es esto que va a suceder, que fue aprobado, todavía no por el Senado, todavía no por el Congreso, pero a la 1:34 de la madrugada del día domingo de hoy, hace unas horas, se acaba de presentar el plan, que ya fue hasta cierta manera aprobado por todos, $700 billones. Y muchos no entienden eso tal vez, pero ya te lo explico más. ¿Okay? Con $700 billones puedes comprar 4 países de Centroamérica. Puedes comprar 5 Guatemalas. La pregunta es esta: ¿de dónde va a salir el dinero? $10,000 por cabeza. Y la pregunta es: ¿qué sucedería si no hubiera pasado eso, hermanos? Mucha gente hubiera perdido su trabajo. Muchos otros, hermanos, muchos otros pusieron sus esperanzas en sus trabajos, en su señoría, cuando no se han dado cuenta, hermanos, que los acaban de despedir a la mayoría. Pensaron que ya me voy a retirar. Me retiraba en el 2009. ¡Ups! Discúlpanos. Gano muy bien. ¡Ups! Se acabó todo, hermanos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios a la iglesia? Tenemos que despertar. Si tú pusiste en un momento de tu vida las esperanzas en el dinero de la bolsa de valores, en el dinero de la cuenta de ahorros, en tu casa o aún en tu trabajo, prepárate. Porque el primer consejo que nos da Dios es: no podemos poner nuestras esperanzas en las riquezas que son inciertas. Dice así: sino en el Dios vivo, hermanos. En el Dios vivo. Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué estoy diciendo? Que es el Dios vivo, hermanos. El único que nos puede mantener bien después de la crisis. Durante la crisis y antes de la crisis.
que acaba de sacudir al país, hermanos. Pero a lo mejor nos acaba de sacudir a nosotros. Y nos ha dicho, tienes que despertar. La prosperidad no se encuentra en lo que tú piensas, sino en quién soy yo, dice Dios. ¿Sabes qué va a suceder, hermanos? Por primera vez el país va a tener una deuda 25 veces mayor que la deuda que tiene México. Y por primera vez en la historia, hermanos, México va a empezar a compartir un poco de su riqueza con los Estados Unidos. Y por primera vez en la historia, hermanos, será China y Japón quienes serán dueños de lo que este país vino a ser un día. Pero ya lo aprobaron, ¿y alguno? Pues sí, es como si hubieran abierto una tarjeta de crédito y los fondos vienen de la Reserva Federal. Y cuando eso se acabe, hermanos, ya no queda nada más. Todo se acabó. Pero no debemos estar nerviosos, porque nuestra esperanza no está en el gobierno de este país. ¿Nuestra esperanza está en quién? En Dios. Consejo número 2. Proverbios 13, versículo 18. Proverbios 13, 18. Consejo número 2. Primero es no poner nuestras esperanzas en las riquezas. No poner nuestras esperanzas en las riquezas. Proverbios 13, versículo 18. Pongamos atención. El segundo consejo que nos da Dios, hermanos, es que si hay un momento en la historia de nuestra vida que debemos ser prudentes, pongamos en este momento, hermanos, la prudencia en práctica en todos los aspectos económicos de nuestras vidas. Escúcheme bien, hermanos. Si tu situación económica está sumamente mal, lo que debes de hacer, hermanos, es poner en práctica por completo la prudencia. ¿Sabes qué es prudente, ¿verdad? Prudente, hermanos, es pensar bien, analizar bien, sentarte a calcular bien todo antes de tomar la decisión. Dice así la playa, 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que lo guarda, la corrección recibirá honra. O sea, ¿cuál es el consejo que les podemos dar, hermanos? O el consejo de la palabra de Dios. Primero, si hay un momento en la historia, debemos ser muy prudentes en cuanto al trabajo que todos y cada uno de nosotros tenemos. Porque vergüenza y pobreza, dice, tendrá el que menosprecia las palabras que estamos mencionando. Dice la palabra de Dios, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que por primera vez en la historia, antes era, si no me gusta este trabajo, lo dejo, me voy donde yo quiera, aquí soy un excelente trabajador. Por primera vez en la historia, hermanos, debemos de tener suma prudencia en cuanto a los trabajos que tenemos. Debemos ser los mejores empleados del trabajo, los más obedientes, los más sumisos, los más responsables. Porque déjame decirte algo más. Un poco de rebeldía, están 15 afuera esperando tu lugar. Un poco de contestar, vámonos para afuera. Debemos ser los más responsables, los que llegamos temprano, los que llegamos a la hora, los que les producimos más aunque nos den menos, los que tengamos que bajar la mano de obra, hermanos, porque no estamos en el 2006. Ahorita no se trata de 2006, 2005. Ahorita la demanda ha cambiado. Y si la demanda cambia, por lo tanto, hermanos, el precio ha cambiado.
Debemos ser los más sabios, los más inteligentes, los más audaces. Debemos ser prudentes en cuanto al trabajo. Si tienes un trabajo ahorita, vamos. Dice Dios, procura tener tranquilidad. Dice Dios, condúcete honradamente. Dice Dios, sobre todo, trabaja. ¿Qué es lo que está haciendo Dios más? Cuida tu empleo. Cuida. Ahora, no quiere decir eso, hermanos, que no te puedes preparar para tener un mejor empleo. Son momentos, hermanos, de preparación. Son momentos de que se requiere que la congregación se esfuerce. Son momentos en que la iglesia medita y dice, ¿qué puedo hacer yo para estar más preparado en cuanto a lo que hago? ¿Qué puedo hacer yo, hermanos? Esto es algo que está impactando a todo el país, hermanos. No solamente a Elgin. Esto está sobre toda la nación, hermanos. Y la gente se tiene que preparar mucho mejor. Mucho mejor, hermanos. Nunca había estado la demanda de desempleo tan grande como está en este año. Nunca. Nunca había estado tan bajo los índices de inmigración de otros países. Nunca, hermanos. ¿Qué debes de hacer? Cuídalo. Protégelo. Esfuérzate y prepárate, hermanos, para que seas el mejor empleado y tengas las capacidades más importantes que tengas que tener para que nunca te desempleen. Al menos hasta que pasemos esta crisis. Una cosa más. Proverbios 20, versículo 21. Fíjate lo que dice. Proverbios 20, 21. Dice así. Debemos practicar la prudencia. Estos no son momentos, hermanos, en que no podemos practicar la prudencia. Proverbios 20, 21. Dice así. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al fin bendecidos. O sea, hermanos, si hay algo que tenemos que practicar en cuanto a la prudencia, es la prudencia en cuanto a los gastos. Escuchen bien, jóvenes, escuchen bien. Y posiblemente no vuelvas a ver, escucha bien. Posiblemente no vuelvas a ver Gameworks por 18 meses. Olvídate de Gameworks. Posiblemente no vuelvas a ver Chuck E. Cheese. De veras. Es más, habrá algunos que ni siquiera verán McDonald's. Porque estos son momentos, hermanos, en los que se tiene que practicar la prudencia en cuanto a los gastos. Hermanas, ahorita no es tiempo de comprar vestidos nuevos. No es tiempo de comprar zapatos nuevos. Ahorita, hermanos, es tiempo de ser prudentes. Es tiempo de hacerle como cuando éramos pequeños, ¿no? Que se acababan las suelas, reemplázaselo. Que engordabas, añádele. Que te seas más chaparro, córtalo. Son tiempos de esos, hermanos. Tiempos en que tenemos que ser prudentes, hermanos. Prudentes en los gastos. ¿Por qué? Porque cuando se vienen las cosas fácil, como le pasó al país y como le pasó a muchos de nosotros, hermanos, no son al final bendecidos. Cuando todo es fácil, hermanos, no tiene un buen fin. Si tú recibes un buen cheque, ahorita, protégelo. Sé prudente, guárdalo, prepárate. ¿Prepárate para qué? Prepárate para el invierno. ¿Prepárate para qué? Prepárate para la gasolina. ¿Prepárate para qué? Prepárate para el gas. Dice la palabra de Dios, el final no serán bendecidos. Tal vez haya un poco de tentación para comprar algo, hermanos. A mí me pasa. Pero ¿qué sucede, hermanos? Debemos practicar la prudencia. Son tiempos, hermanos, que debemos practicar la prudencia. Que debemos hablar con los niños y con los jóvenes y decirles, ¿saben qué, muchachos? Los amo en el Señor, me dijo una vez el hermano. Pero esta semana no va a haber Oreo cookies. ¿Cómo que no? No va a haber Oreo cookies. Puro bolillo con mantequilla y azúcar. Pero hay veces va a ser puro bolillo. Y hay veces va a ser que por primera vez en la historia de la congregación de allí no va a haber postre. Hermanos, la prudencia y los gastos son importantes y es importante que hagamos un presupuesto y que miremos y veamos lo que nuestras capacidades pueden hacer, lo que podemos hacer, hermanos.
Debemos ya de olvidar y de tratar de vivir como alguien que no somos. Debemos de dejar de gastar como alguien que no somos, hermanos. Y eso fue lo que le pasó al país, hermanos. Tan enojada estaba la gente del país, hermanos. Tan enojada estaban el presidente y los demás. ¿Sabes qué dijeron? Dijeron, es que estamos viviendo una farsa. Estamos viviendo de todo prestado. Y eso, hermanos, es lo que debemos hacer. Dijo uno de los candidatos, tenemos que frisar los gastos. ¿Sabes qué es frisar los gastos, hermanos? ¿Sabes si entiendes eso? O sea, nada más vas a gastar en lo que necesitas. Luz, agua, y vete cortando. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Si tu economía individual como familia está de esa manera, hay que frisar los gastos. Hay que frisarlos. No, papá, no lo frises, frízalo. Mételos al congelador. Mételos. Porque si no los frisas, el frisado va a ser. Bueno, la prudencia también en la práctica. Yo les daba esta palabra, Dios decía, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, hermanos. Si alguien nos aconseja, hermanos, ¿por qué no escuchar? Quien quiera que sea, ¿por qué no abres tus oídos y oyes? Porque vergüenza y pobreza te va a seguir. Escucha lo que te dice. Escucha. Escúchalo. Prudencia también en los tiempos de preparación, como les decía. ¿Cómo va a estar el invierno, hermanos? No sé. A mí me encanta la nieve. Y tiene que nevar. No puedo decir que no va a nevar. Todo está en manos de Dios. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Prepararnos. Prepararnos para estar listos para el invierno. Prepararnos. 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 Es el momento de preparación, hermanos. ¿Quién pensaba que iba a estar así el país en 6 meses, hermanos? Todo se arrumbó. Ahora, otra cosa más. Otra cosa. Primero es poner nuestra esperanza en Dios y no en las riquezas. Segundo es poner en práctica la prudencia. Tercero es poner, hermanos, en oración las cosas correctas. Las cosas correctas. Las cosas correctas. Proverbios capítulo 30, versículo 8, hermanos, dice la palabra de Dios esto. 38 dice así. ¿Qué quiere decir? Tenemos que poner en oración las cosas correctas. Las cosas correctas. Dice así, 38, dice. Desde el versículo 7. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que sea si te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Sabes qué es pedir por las cosas correctas, hermanos? Es pedir por las cosas necesarias. Por las cosas necesarias. Es pedir por las cosas necesarias. No pedir por riqueza, no pedir por pobreza, pedir por las cosas necesarias. Eso es lo que significa ello. Como dice Santiago, no pedir por las cosas incorrectas, porque pedís y no tenéis, no recibís porque pedís mal. O sea, no pidamos por las cosas incorrectas. O sea, si Dios ya no quiere que tenga la casa, pues ¿para qué me aferro? ¿Para qué estoy aferrándome? Si Dios ya no quiere que tenga el carro, ¿para qué me aferro? Déjalo ir. Lo importante es que tengas lo necesario. Es difícil, claro que sí, hermanos. Pero dime tú, ¿qué es más difícil, eso, hermanos? ¿O la estabilidad espiritual de tu familia? ¿Qué es más importante? Debemos de pedir por las cosas correctas, hermanos. Y las cosas correctas, hermanos, son estas. Padre, no me niegues estas dos cosas. No me las niegues. Manténme del pan necesario. Se tiene que hacer un ajuste. Otra cosa, hermanos. Si alguien de ustedes hace un ajuste y alguien no lo hace, no se lo tomen a mal. Porque cada uno es cabeza de su hogar.
¿Me están entendiendo? Y cada uno sabe la situación económica que se encuentra. Así que pidamos por ellos y pidamos por nosotros. Pero escuchemos, vergüenza y pobreza le seguirán, dice la palabra de Dios, al que menosprecia el consejo. Y número 4, sobre todo, 2 de Corintios, capítulo 9, 6 y 7. Vamos a ver capítulo 8, primero 1 y 2. Sobre todo. O sea, si no pongamos nuestra esperanza en la riqueza, sí hay que poner en práctica la prudencia, sí hay que poner en oración las cosas correctas, pero sobre todo, hermano, sobre todo, escúchenmelo bien, se lo digo con respeto, con amor, y se lo digo con objetividad. Vean la palabra de Dios, no me vean a mí ahorita. Dice 8, 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, hermanos, los tiempos aquellos eran peores que los tiempos de ahora. O sea, podemos decir que al menos hay comida en el refri, hermanos. En aquel tiempo no había ni comida ni refrigerador. Escúchame bien, hermanos. Y dice: la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Sabes qué está diciendo la palabra de Dios? Es lo que dice el capítulo 9, versículo 6. 9, 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Dios no te pide que siembres lo que no puedes sembrar, pero sí te aconseja que siembres de la manera en que quieras vivir. Eso sí te lo dice. Dice: y el que siembra generosamente también segará. Esto aplica, hermanos, en momentos de crisis también. Y esto aplica cuando no hay crisis. Porque al final del día, hermanos, vamos a cosechar solamente lo que sembramos. Y si le estamos diciendo a Dios, fíjate tú un hombre, ¿cuánto le pone a su casa? ¿Cuánto le pone a su automóvil? ¿Cuánto le pone a su trabajo? Que son esperanzas inciertas, hermano. Cuanto y más ponérselo a Dios, en que no hay sombra de variación, en que las promesas son sí y en él son siempre amén. Dice la palabra de Dios: siembra generosamente, cosecha generosamente, y poderoso Dios para hacer que abunde en nosotros toda buena obra. ¿Sabes cuál es el secreto de la prosperidad, hermanos? Darle a Dios lo que es de Dios y darle a César lo que es de César. Al final del día, hermanos, eso es el secreto de la prosperidad: honrar a Dios con tus bienes. Así que estos consejos les puedo dar por parte de Dios. Número 1, no pongan sus esperanzas en riquezas que son inciertas. No creas que porque tienes dinero en el banco así se te va, mira. Dices: no lo voy a agarrar, soy prudente. Pues a lo mejor el banco se va a la bancarrota y agarra. Se te va también. Número 2, debemos de ser prudentes, hermanos. Si hay un momento en nuestra historia, este es el momento. Debemos de ser prudentes. Debemos de meditar. Debemos de escuchar el consejo. Debemos de ver lo que va a suceder. Y los niños y los jóvenes deben de unirse. Deben de pensar. Porque ellos no lo entienden, hermanos. Ellos nada más de pronto entienden que ya no hay galletas Oreo. Y que puro polillo. ¿Qué pasó aquí? Pues debemos de enseñarles, hermanos, lo que significa la prudencia y las razones por las cuales se hace. Sobre todo, debemos pedir por las cosas correctas y también debemos de poner siempre en primer lugar ¿a quién? A Dios. A Dios, hermanos. No importa cuántas veces cambies de trabajo, no importa cuántas veces te cambies de casa, no importa qué tanto cambie tu situación. Si tienes más, vas a gastar más. Hermanos, seamos
buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Porque el que mal administra, hermanos, tenga mucho, tenga poco, todo se le va. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos. Fíjense lo que dice: vergüenza y pobreza seguirán a los que no tomaran bien el consejo. ¿Quieren tomar el consejo de Dios? Hermanos, esta crisis va a pasar, pero tal vez dentro de 20 años volvamos a pasar otra crisis. O dentro de 10, dentro de 5, eso es algo repetitivo, es un ciclo. No hay nada nuevo debajo del sol. Pasó con el faraón, pasó con Elías, pasó en los tiempos de la iglesia en Macedonia, pasó en el 2001, está pasando en 2008, hermanos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que poner toda nuestra esperanza, hermanos, en Dios. Todo depende de Dios, hermanos. No depende de mí. Todo depende de Él. Ojalá el Padre Celestial nos haga meditar en este. Y miren ustedes, qué interesante, hermanos. Se ha dicho que la crisis ha empujado a mucha gente a buscar a Dios. Pues tal vez solamente así entiende la gente. Ojalá busquemos a Dios por lo que es. Padre, del Señor y de la tierra, es todo. No hay nada más que sea nuestro. Santo.